Somos muy peligrosas y somos numerosas. Y aun tras ese muro no estarás a salvo. Lanzaremos por encima una lluvia de dardos. Y también podemos recolectar. Nos desplazamos a notable velocidad. Nos preparamos rápido para pelear. Sin agotar las reservas de elixir del clan. Tenemos a la reina que era nuestra majestad. Tiene una gran ballesta con ajuste especial. De tres en tres lanza flechas en diagonal. Domina el oscuro poder de invisibilidad. Somos magos, vigilamos desde nuestras torres místicas. Nos temen porque lanzamos bolas pirotécnicas. No lucimos músculos, llevamos una túnica. La fuerza bruta no es rival para estas manos mágicas. Aunque requerimos un alto gasto energético, somos eficientes y también polifacéticos. El daño que hacemos atacando es bestial. Somos diestros defendiendo en el castillo del clan. Sin armas, con las manos desnudas, con alas, estar en las alturas, volando, repartiendo mi ayuda, velando por mis tropas con hechizos de cura. Las bombas voladoras no me afectan, pero es mi fin si los cohetes antiaéreos me detectan. Destrúyanlos antes de invocarme y verán cómo mejora el clan con una curandera. Solo en electricidad del test lo oculto vulnerable, pero cuerpo a cuerpo nada se compara con mi sable. Nadie sabe si hay un samurái y un cyborg bajo esta armadura. ¿Ves brillar mis ojos dentro de una cavidad oscura? Solo necesitas saber de mi poder. No preguntes, tú declara una guerra y llámame si te puedes permitir el elixir que necesito. Con dos golpes de mi acero yo derribo un edificio. Somos criaturas de guerra, solo la muerte nos puede parar. Grandes motivos tenemos, solo el exilio al honor tentar. Rompen muros. Así nos llamamos los esqueletos inquietos con bombas entre las manos. Y cuando hacemos tu muro volamos, abrimos paso al ejército, siempre nos inmolamos y parecemos fanáticos religiosos. No seremos guerreros muy poderosos, más tenemos el valor de luchar aún sabiendo que espera la muerte. Pero eso tampoco es un dato importante para un esqueleto viviente. De los anteriores somos familiares, criaturas cadavéricas de las profundidades. También nos gusta jugar con explosivos, pero los lanzamos desde el cielo, que es más divertido. Volamos hacia el enemigo en globo aerostático, impulsa nuestro cuerpo inerte a algún poder.
poder mágico con un cargamento de bombas a bordo. Si nos derriban al caer, dejaremos escombro. Llego del cielo como nubes de tormenta. Ya me conocen y por eso se lamentan. Soy tan temible como la leyenda cuenta. Terror con escamas me llaman porque escupo llamas. Todos se asustan cuando ven al dragón. Tal sino cualquier objetivo, siempre sin compasión. Suéltame con los míos y solo verás destrucción. Danos hechizos de rabia y seremos desolación.